El Hospital de Fuenlabrada ha iniciado el quinto maratón de donación de sangre. Durante el martes 17 y miércoles 18 de junio, todos los donantes que lo deseen podrán pasar por el hospital y realizar este gesto solidario. El doctor López Lacomba nos comenta los detalles. ¿Cómo está siendo este inicio de maratón, que son 2 días? Pues hemos empezado bastante bien, con una respuesta muy positiva por parte de toda la población de Fuenlabrada. Generalmente siempre colaboran, pero yo creo que este maratón se están comportando especialmente bien. Haciendo referencia a los anteriores, ¿se supone que va a haber bastante más gente, más donaciones que el año pasado? Bueno, por lo que yo llevo viendo, pues probablemente a lo mejor en el día de hoy casi alcancemos lo que hicimos en todo el maratón la vez anterior, lo cual sería un éxito notable. Vamos a ver, porque ya sabes que de esto tiene picos, hay momentos en que hay mucha gente, esperemos que se mantenga a lo largo de la tarde. Por la tarde suele venir también mucha gente, ¿eh? Es más accesible que algunas mañanas, que la gente pues está trabajando, tiene ocupaciones y es más difícil el acercarse al hospital. En cuanto a tipo de sangre, ¿cuáles son, digamos, los que más falta hace? Mira, sangre hace falta de todos los tipos, porque una norma general en la transfusión es que a cada cual se le ponga en lo posible sangre de tipo idéntico. Entonces, bien es verdad que hay unos grupos más frecuentes que otros, el A, el cero, pero también es verdad que las necesidades dependen del paciente que necesita transfundirse o que se va a operar en un momento determinado y hay que hacerle una reserva. Entonces, pues estadísticamente está igual, hay el mismo porcentaje de pacientes que sean B, AB, que son menos frecuentes que el resto. La ideal, cuando no tienes otro, pues tira siempre del cero, pero si tú tienes un paciente que puedas ponerle de su grupo, es mejor ponerle de su grupo. Bien, tranquilo. No es nada doloroso, ni estresante, ni todo lo contrario. Te quedas muy relajado, o sea que muy bien. ¿No es la primera vez que donas? No. Soy donante ya de hace años. ¿Y ningún problema? No. Nunca he tenido ningún problema de nada, jamás. Ni mareos, eso que dicen de que luego te mareas, nada, absolutamente nada. Y luego la sensación de haber hecho algo por mucha gente, ¿no? Bueno, sí, realmente por eso se hace, porque nunca se sabe quién puede estar en el hospital. De hecho, hoy está mi madre, o sea que bueno, pues nunca se sabe quién puede estar. O sea que mejor hacerlo por todos para que luego alguien lo haga por ti. Muchísimas gracias. Vale, nada. Realmente los sanitarios a veces somos los más reacios habitualmente a estas cosas. Bueno, pues hay que aprovechar, ¿no?, estos días especiales en los que hacemos más publicidad para al menos animarnos y luego a ver si nos enganchamos ya y enganchamos a más compañeros, ¿no? Porque es curioso que los propios empleados del hospital a veces tenemos más problemas y nos cuesta más subir, sí. Realmente siempre decimos lo mismo, es necesaria sangre. Es imprescindible, además la campaña ya ha empezado, el verano es una de las épocas en que más sangre necesitamos, por más desplazamiento, más accidentes de tráfico y una zona, un tiempo que también hay menos donaciones, la gente no va de vacaciones y donamos menos. Está muy bien hacerlo coincidir en esta época, pero la sangre se usa todo el año y cada vez hay operaciones más complejas, con más consumo de sangre, más trasplantes, cirugías grandes, y es imprescindible para hacer la sanidad de hoy día, sin más. Este maratón parece que va a ser un éxito porque ya a día de hoy ya parece ser que hay más donantes que el año pasado en el segundo día. Sí, y nos queda, vamos a ver si rescatamos a más gente por los pasillos, que no hayan ido todos juntos, pero efectivamente, ¿no?, son 2 días y parece que se ha hecho una campaña. La comunicación del hospital ha estado muy activa y esperemos que muchos compañeros y gente del pueblo pues se anime a venir estos días. Y sobre todo que se enganchen, ¿eh?, que no sea solo este día, sino a partir de ahora, pues de vez en cuando, pues que vengan a donar sangre.